Si tiene rabo de paja, no se acerque a candela viva. Y el que tiene rabo de paja, no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es martes 6 de abril de 2021. Lo primero sea darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos nuevamente estar con todos ustedes a través del sistema Cardenal 1050 AM, CNC Televisión, CNC Noticias, el canal 21 de Codazzi, canal 4 de Becerril, canal 4 Las Aguas Vibrico, canal 4 en la Loma de Calenturas, lo mismo que Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Macondo Radio Digital, además de Radio Valledupar Digital. Don JJ Daza, buenos días. Buen día, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes. Hay noticias importantes que vamos a compartir con todos ellos. Están precisamente relacionadas con la pandemia que vive el país. A manera de contenidos tenemos estas informaciones. Colombia, entre los 11 países con más contagios de COVID-19 en el mundo. Alcalde Mello Castro decretó el toque de queda en Valledupar desde mañana miércoles 7 hasta el 14 de abril en el horario de entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Secuestran a pequeño ganadero en Papayal, primo del exgobernador Juan Francisco Quico Gómez. Reconocido ortopedista vallenato, ingresó a urgencias por COVID-19 y de inmediato fue intubado. Su estado de salud es delicado. A las 9:30 de la mañana, en rueda de prensa, gobernador Luis Alberto Monsalvo hará presentación del proyecto City Lab y obras complementarias al estadio de fútbol. Gobierno le pone la lupa a 11 ciudades por aumento de casos COVID y extiende emergencia sanitaria hasta el próximo 31 de mayo. Asamblea del Cesar debatirá irregularidades del Hospital Rosario Pumarejo de López con malas inversiones de la gerente. Alimentos de consumo masivo como el café, chocolate, la sal y el azúcar quedarían con IVA. Más informaciones, don Enrique Camargo. 6:33 minutos. Pese a restricciones, tercer pico de COVID en Valledupar es inevitable si no hay conciencia social. Designaron nuevo defensor del pueblo en el Cesar. Continúan incendios forestales en cerros tutelares de Valledupar. Después de Hurtado, es Candela Viva. Total expectativa del presidente Álvaro Uribe Vélez por falsos testigos. Hoy habrá audiencia y debate de control político en el Consejo de Valledupar sobre la seguridad. 6:34 minutos, una pausa y ya volvemos. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela!
llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. 6:36 minutos, es inevitable el tercer pico, la tercera ola de COVID en Valledupar y el departamento del Cesar, lo mismo que en todo el país, las UCI colapsadas en Barranquilla, Santa Marta, Montería, en La Guajira, alerta roja. En Valledupar los contagios son acelerados y todo esto se debe a la indisciplina social de todos. No vamos a excluirnos de lo que está sucediendo. La alarma es total. Mire, ya en Bogotá van a cerrar Bogotá por 3 días. Los comerciantes han puesto el grito en el cielo porque esto significa una quiebra, porque apenas se venía recuperando la economía. Todos estos decretos que se vienen dando a nivel de los municipios, de departamentos, han sido consensuados con el Ministerio del Interior y Ministerio de Salud. ¿Qué falta? Que los que los están promoviendo tengan la credibilidad ante el pueblo. Esto es muy importante porque la gente no le cree a algunos funcionarios a nivel nacional y a nivel local y departamental. Qué importante es y destacar lo que hace el secretario de salud departamental, un médico, lo que hace el señor Olmer Jiménez en el Eduardo Arredondo, lo que viene haciendo el Colegio Médico de Valledupar y el Cesar, el ministro de salud, y lo que vienen haciendo los alcaldes a nivel nacional, que están dando la cara y diciéndole a la gente la verdad, lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las medidas que se tomaron en Valledupar, don JJ Daza? Enrique, el alcalde de Valledupar, el Mello Castro, tomó importantes medidas, entre ellas, porque el aumento en los últimos días llegó hasta el 71% de ocupación camas UCI. De esta manera toma medidas estrictas, teniendo en cuenta la solicitud por parte del mandatario Iván Duque. Entonces, Valledupar va a tener, de inmediato toma la medida el alcalde, y es la siguiente: se va a decretar el toque de queda desde mañana miércoles 7 de abril hasta el 14, en el horario comprendido entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. De igual manera, procederá con el pico y cédula de 3 dígitos en la misma fecha. Esto para ingresar a los supermercados, porque también estaban repletos. Pero no hay cuña que apriete que la del mismo palo. Ayer, por ejemplo, impresionante la forma como la gente llegaba a ocupar los servicios del Sisbén en la ciudad de Valledupar. La secretaria de salud tuvo que intervenir, pero es impresionante cómo la gente llega a esta oficina, Enrique. ¿Por qué? Porque este es el documento carta que necesita toda la ciudadanía para acceder a los servicios del Estado. Permítame, Jota, eso no es más que improvisación. Ayer lo vimos ahí en la esquina, no sé si Duan y el ingeniero tienen las imágenes. Esto llama la atención, las personas unos contra otros, los tapabocas abajo, bueno, una cantidad de situaciones que deben de prevenir y corregir. El distanciamiento social no lo había. Entonces, lo que quiere decir es que hay algunos funcionarios a nivel del municipio que son una rueda suelta, que no están a tono con lo que están sucediendo, no están compartiendo, y esto va en perjuicio de la imagen del señor alcalde. La secretaria de salud debió de haber tenido en cuenta esto, y el secretario de gobierno. Hombre, cómo ese tumulto allí, que es un contagio inminente, esto se va a disparar, tristemente esto trae sus... ¿Será que no hay quien oriente y quien diga las cosas? Mire, esto se viene, la gente no entiende, la gente no cree, la gente solamente cree cuando tiene a un familiar intubado en una UCI. Mire, está llena la cardiovascular, la del Cesar, en la
clínica de alta complejidad. Nos decía ayer el doctor Olmer Jiménez y después nos lo dijeron también en la clínica de alta complejidad. Tuvieron que ampliar más camas UCI, porque se dice que están llegando de Barranquilla, de Ciénega, Santa Marta, sí es cierto, y de La Guajira, pero aquí también se ha disparado los casos de COVID con nosotros. Y vamos a tener un diálogo con el doctor Joaquín Maestre, quien es el presidente del Colegio Médico de Valladolid y el César, para que nos explique algunas cositas. Por ejemplo, si una persona que ya le dio COVID se puede nuevamente contagiar, porque hay un caso que me llama la atención, pero que sea un científico quien lo diga. Es que, vea, hay unas medidas y todo tiene. Las medidas coercitivas de presión tiene que ejercer la Secretaría de Gobierno y la policía, y por qué no el ejército. Pero las de salud tienen que hablar son los médicos. Pero hay unas situaciones, Enrique, en que la gente no ha tomado conciencia y siguen asistiendo en forma masiva a las misas. También la gente está parrandeando todavía. Es que aquí han cogido los conjuntos residenciales para parrandear. ¿De qué sirve que no se abran las discotecas ni el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos, cuando nosotros vemos que en los conjuntos hay más de fiestas de más de 30 y 40 personas? Entonces, así no podemos llegar a ninguna parte. Aquí lo que vamos a poner es muerto, así como vamos en estos momentos. Hacemos una pausa y ya volvemos. Cesar IPS abre sus puertas para ofrecerte una salud de calidad y oportunidad en una infraestructura cómoda y moderna, en servicios de medicina general, medicina laboral, odontología, pediatría, ginecología, enfermería, fonoaudiología y laboratorio clínico, entre otros. Con Cesar IPS, oportunidad y confianza para tu salud. Juntos estamos cumpliendo sueños. Vigilado Supersubsidio. La Candela. Del municipio de Pueblo Bello. Siempre escuchamos Candela, Candela Viva. La Candela. Candela Viva. A todos los prende. La Candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo, desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! ¡La candela! Hola, ¿qué tal? En Valencia de Jesús estamos con el sistema cardenal. Candela Viva con Enrique Camargo Plata en full sintonía. Candela Viva. A todos los prende. La candela, 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 la candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. Candela, candela, candela. A Jota y a todos los amigos de la mesa de trabajo. Mil gracias por la oportunidad de participar en este importante programa de Candela Viva. ¿Cuál? Le están llevando del municipio, del departamento, agua en carrotanques a los habitantes de Aguas Blancas. Pero ¿cuáles son las medidas de fondo? Veíamos ayer que usted trinaba y fotografías, no sé si Duan, el ingeniero, nos las muestra, reuniones con Aguas del Cesar, con el alcalde. ¿Cuáles son las medidas de fondo y qué ha dicho el Ministerio de Vivienda sobre el particular? Bueno, Enrique, lo primero es agradecerle al señor alcalde y al gobernador que nos han apoyado, porque tú sabes que no es una situación nueva. Yo todos los años, después que se hizo el acueducto de Aguas Blancas, por allá en el año 92, Rodolfo Campos Soto siendo alcalde, yo trabajaba como él de asesor y conseguí la inversión de este importante acueducto. Desafortunadamente la fuente nos falla siempre en verano. Entonces ahora logramos una inversión rápida que se va a hacer, porque hay un pozo en una finca que da 60 litros por segundo. Representante, pero
Ante esto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué anuncio le puede hacer usted a Aguas Blancas? ¿Qué dice el ministerio? ¿Se va a construir un acueducto, pozos profundos? Lo que está ahí a la medida, ¿a qué conclusión se llevó? Enrique, ya hay radicado un proyecto por parte de la alcaldía y la gobernación de 14 mil millones de pesos para la optimización del acueducto de Aguas Blancas y de Mariangola. Porque es que este problema no solo es de Aguas Blancas, este problema es de casi todos los corregimientos en el verano. Y tenemos que comenzar a hacer inversiones serias que puedan permitir hacer una batería de pozos que no se nos sequen y nos permitan tener el agua en invierno y en verano. Entonces, el viernes vamos con una comisión de aguas del Cesar y la alcaldía a visitar sitios donde se está haciendo un estudio geoeléctrico y construir rápidamente un pozo de 180 a 200 metros de profundidad que nos permita la fuente principal y podamos sostener el servicio en invierno y verano. Eso es lo que hay que hacer mientras hacemos esta inversión importantísima que ya está en trámite en el Ministerio de Vivienda y Agua Potable y que conjuntamente con el senador José Alfredo y otros congresistas que nos están ayudando, estamos sacando adelante en el Ministerio de Vivienda para poder solucionar definitivamente esta problemática que se nos presenta en todos los veranos. ¿En qué quedó aquella propuesta para mitigar la sequía en Aguas Blancas de un pozo, de un finquero, no sé si de la familia del doctor Aristide López? No, precisamente el viernes vamos a ir a esa finca a visitar al amigo, a visitar con los técnicos, con los que saben de esto, porque él está dispuesto a apoyar al corregimiento mientras se hace la inversión grande de 14 mil millones y podamos solucionar, porque no solo también es el pozo, también es que ya la tubería hay que cambiarla en varias partes y hay que ampliar el suministro, porque Agua Blanca ha crecido. Hoy tiene 7 mil habitantes. Ayer nos decía la jefe de planeación municipal que ya no son 5 mil cuando se hizo el acueducto. Hoy hay 7 mil personas viviendo en Aguas Blancas y hay que ampliar la cobertura, Enrique. Finalmente, representante, es que nos preocupa en todo el municipio, es que se van a construir, se piensan construir acueductos y la fuente de captación, si es que los ríos que nacen en nuestra sierra se secaron, ellos crecen 2-3 horas y por la deforestación, las quemas, ellos desaparecieron. Así es, mire, el doctor Elías Ochoa cuando fue alcalde le trajo agua blanca desde el río Pesquería arriba en la sierra y se secó la fuente, se secó, usted tiene razón. Por eso la alternativa es poder explorar pozos profundos que nos permitan sostener el servicio 24 horas. Muchas gracias, representante, por aceptar este llamado de Candela Viva. Que tenga buen día. A usted mil gracias por la oportunidad, Enrique. Esto hay que pensar, don JJ, y yo le creo y le creo bastante a un amigo, se llama Hernando Fragoso, siempre lo traigo a colación. El acuífero, hay 7-6 acuíferos en el departamento del Cesar y el más grande está en Valledupar. Aquí ya no hay que pensar en represa de los Besotes ni otra cosa. ¿Por qué? Porque que el río no crece y con qué lo vamos a llenar. Aquí hay que pensar ya en el acuífero este que tenemos, aguas puras, de calidad, pero don Jota, con qué, mire, todo esto que usted está viendo de fracasos, es que perdimos las fuentes hídricas, no las cuidamos. Y esto lo estamos viendo y hay que pensar es en el futuro, el pensamiento catedral, pensar en los que vienen, porque ya esto mire, el río Mariangola, pero si usted ve el río Guatapurí, es que seco. Hay una serie de cosas, Enrique, que durante mucho tiempo no se miró hacia los ríos y hoy están secos por la deforestación, por la tala, en fin, por ciertas cosas que a diario las vemos, pero tampoco el municipio ni la nación pueden invertir en un terreno de un particular. El municipio tiene que comprar primero los terrenos, así de sencillo. Puede tener toda la voluntad el señor López, pero el municipio, ni el departamento, ni la nación pueden invertir en dineros de particular.
Bueno, eso es para discutir lo que dijo el representante en torno al pozo de la familia López, del doctor Aristides López, mientras invierten los recursos del Ministerio de Vivienda, 14 mil millones, superar este impasse llevándole agua de un pozo que está cercano, en una finca cercana, que tiene, creo que no sé cuántos metros, 80 metros por segundo. Es para suplir el momento y la necesidad que tiene ese corregimiento, que también se vive esa angustia en Valencia de Jesús y Mariangola. También en Valencia es la sequía que surte el acueducto está destruido, colmatado. Ahí la captación es en el río Los Clavos, frente a donde es ahora Montesión. Es mandatarios, es secretarios de Endupar, se enriquecieron con los ríos y se enriquecieron con el agua de Valledupar. Y la dañaron también. El ejemplo es el río Cesar. Alguien tiene que pagar ese crimen. 6:52 minutos, una pausa y ya venimos. Candela Viva a todos los premios. ¡Palo! En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. 6 de la mañana, 52 minutos, tenemos ya el reporte de sintonía de todos nuestros oyentes: Orlando Rodríguez, José Luis González, Karina Zenit Mieles, Alicia María Cantillo, Luis Sánchez desde el municipio de, está en Armenia, Quindío, Berlide Guerra Romero, Edilba Yepes, Chemita Daza, Betsy Elena Rosado, William Rodríguez Carrillo, César Escobar, Palmira, Isabel Gutiérrez en el municipio de La Paz, Rosario López Briceño, Andrés Alfonso Fernández en el municipio de Becerril, Lucy Zambrano, Alex Torres, Álvaro Pumarejo, Angélica Guerrero y Rommel Eduardo en el municipio de Agustín Codazzi. 6:54 minutos, esta es Candela Viva. Nos preocupa Valledupar, el departamento del Zar y el país, pero aquí la desobediencia es total. Somos desobedientes. Y hemos hecho contacto con el médico Joaquín Maestre, él es el presidente del Colegio Médico de Valledupar y el Cesar, para que nos explique algunas cosas que nos gravitan y que debe conocer las personas. Por ejemplo, las medidas adoptadas en Valledupar de toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana, pico y cédula de 3 dígitos, el cierre de balnearios y otros sitios. Sí son las medidas que necesita el municipio de Valledupar para no llegar a situaciones extremas como en Santa Marta y Barranquilla. Buenos días, médico. Buenos días a toda la gran audiencia de Candela Viva. Sí, estábamos mirando la parte de la, analizando la situación que tenemos en el departamento del Cesar y especialmente en Valledupar. ¿Son las medidas necesarias las que había que tomar, médico? Sí, Enrique. Hay medidas que se están tomando, pero que la manera de ver del colegio médico son insuficientes. Nosotros tenemos un aumento vertiginoso de la enfermedad de la pandemia. En el departamento del Cesar la pandemia va más rápido que nosotros. Esas son medidas que sí van a disminuir, pero que el impacto va a ser menor. Nosotros en estos momentos, viendo la tendencia que tiene y que en un periodo de 10 días, 15 días, nosotros vamos a colapsar, las medidas tienen que ser mucho más drásticas. Y además de tomar las medidas, hacerlas cumplir, que es que a veces se dictan las medidas, pero no se hacen cumplir. Todo el mundo se hace el de la vista gorda, como dice. Entonces, son medidas que se están tomando, pero que a manera de ver del colegio médico son insuficientes. Sí, doctor Joaquín, llama poderosamente la atención que se han tomado medidas importantes. Primero, para
restringir la movilidad tanto de personas como de vehículos y en establecimientos comerciales? Sí, son medidas que se están tomando, pero que tenemos que tener en cuenta que esta cepa, que no sabemos si es, pero que sí, porque no se ha hecho ningún estudio de que esta cepa sea más contagiosa, pero la observación que está, lo que estamos mirando en estos momentos es que sí tiene algo más de agresivo que la cepa anterior, y por eso nosotros debemos actuar con mayor efectividad o con medidas más restrictivas que las que se nos están brindando ahora. No solamente eso se solicitado acá en el departamento de Cesar, sino en Barranquilla, que ha colapsado, en Santa Marta, que ha colapsado. Tenemos la particularidad que si llegamos a colapsar nosotros, no tenemos para dónde remitir pacientes, porque Barranquilla y Santa Marta están colapsados, no se van a remitir hacia allá. En estos momentos en La Guajira también está en esa misma situación. Y con el agravante que tenemos nosotros, que si esa situación se llega a dar, nos pueden mandar incluso más ventiladores, que es la política que se ha tomado en otras ciudades, pero es que estos no son los ventiladores, son los médicos intensivistas, y nosotros tenemos que, en el departamento del Cesar, especialmente aquí en Valledupar, tenemos clínicas que tienen un intensivista por cada 24 pacientes, cuando la norma dice que nada más deben de manejar 8. Entonces, esa situación no se va a resolver, en caso tal de que lleguemos a eso, no se va a resolver con los ventiladores, porque no da lo mismo un intensivista manejando 8 pacientes que manejando 24 pacientes. Sí. Médico, se está volviendo, que a nosotros nos preocupa mucho, se está volviendo repetitivo y algo muy popular. El COVID está repitiendo. Tengo 3 casos en Valledupar, personas que están en UCI, que ya les había dado COVID y que hoy están con COVID. Lo mismo sucedió en el Atlántico, incluso con personal médico, y que ha fallecido. ¿Cuándo tendremos más o menos el estudio de esa nueva cepa? Sí, en esta nueva cepa que tenemos, en cuanto a que están repitiendo, prácticamente son pacientes que dicen que les dio el COVID asintomático. En eso no deben de confiarse mucho la población, porque lo más probable es que haya sido un falso positivo. Entonces, aquí la medida que se debe tomar tanto a los que les dio, porque esta cepa muta, no sabemos cómo se comporta, hay mucho que averiguar sobre el COVID. Entonces, lo principal que uno le recomienda a la población es el aislamiento. Nosotros tenemos ahora, en la primera ola, no habíamos tenido un muerto de médicos. Ya tenemos una médica muerta, ayer murió un anestesiólogo, hoy tenemos un ortopedista en cuidados intensivos, en una situación muy muy delicada. Entonces, que apenas habían recibido la primera dosis de la vacuna, que esa es otra situación que hay que decirle a la población, que la vacunación no es aplicársela, sino que hay que esperar 20 días después de la segunda dosis para considerar de que esa persona ya está vacunada. Esas son situaciones que nos obligan al aislamiento. Todavía esto de la vacuna, también es muy poco lo que se ha vacunado, eso no ha tenido un gran impacto por ahora en la población, porque las dosis que se han colocado son insuficientes para hacer una inmunidad de rebaño. Entonces, nosotros vamos a seguir con esto del COVID prácticamente todo este año y mitad del otro. Por eso las medidas que tenemos que tomar, sobre todo cuando se aumenta vertiginosamente el número de infectados. Doctor Joaquín Maestre, nos preguntan y debemos darle respuesta, y personas que conocen del tema nos dicen, pero ¿cómo así que durante todo el día hay libertades? No sé si usted observó ayer ahí en la esquina del cementerio donde está el CISBEN, una aglomeración, va a la registraduría, va a cualquier parte, y ve usted, se acuerda usted aquellos expendios de leche que era uno sobre el otro, y en la noche de 10 a 5 de la mañana, una población, una ciudad como la nuestra, donde la gente se recoge a las 8 de la noche, ¿esto sí contiene el contagio, médico, o esto es un saludo a la bandera y para que el secretario de gobierno y la secretaria de salud, hablamos del municipio de Ipar, cumplan con decirle al ministerio y a las autoridades, nosotros hicimos el deber y la gente no cumplió?
Así es, Enrique, que el problema es que tú, Valledupar y el Cesar están en una normalidad. Tú sales a todas partes y en todas partes hay gran cantidad de gente aglomerada. Y uno dice, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Ya la gente se le olvidó. Ya la gente cree que estamos sin infectados y que las personas no están falleciendo. Entonces, tenemos una ciudadanía que ha tenido un proceso de negación, porque eso no son mecanismos de defensa que tiene el ser humano en decir aquí no está pasando nada, pero van a traer consecuencias posteriores. Entonces el ser humano utiliza como mecanismo de defensa la negación de la enfermedad o de lo que está pasando para uno decir no, aquí no está pasando nada y esa persona mantenerse tranquilo. Incluso hay personas que están infectadas que hay que ingresarlos a UCI y ellos dicen que ellos no tienen nada, que ellos no tienen por qué ingresarse a UCI, cuando los parámetros médicos dicen lo contrario. Es un mecanismo de defensa de negación que tiene la población en general y por eso actúan de esa manera. Y esto se ha hecho colectivo y otras personas que ven a todo mundo normal van cayendo, es un efecto de masa donde dicen, ah no, pero mire, pues aquí que no está pasando nada porque mira, pues hay poco gente y nada, no pasa nada. Mira, hay gente que niega todavía que eso es una pandemia. Entonces, son mecanismos de defensa de la población, pero los gobernantes para eso están. Lo que pasa es que los gobernantes son muy temerosos en tomar medidas porque hay otras situaciones de a tú tomar una medida de cuarentena estricta, tú tienes que entrar a solucionarle a aquellas personas que viven del día a día que no tienen para su sustento y tienen que llevarles los recursos para que ellos puedan sobrevivir durante esos 14 días. Entonces, todos esos mandatarios están temerosos de tomar esas medidas por ese tipo de situación. Por último, médico maestre, ¿qué recomendación le haría usted a las autoridades de salud del municipio de Valledupar y el departamento? Sí, no, la recomendación es que el tomemos las medidas, unas medidas drásticas, y las medidas que se tomen, así sean insuficientes, que se hagan para que se cumplan, porque de nada hace de tener algo en el papel para que nadie lo cumpla. Eso es lo que yo le recomiendo o le hacemos la sugerencia a los mandatarios de que las medidas que se toman, que para nosotros son insuficientes, pero que al menos las que ellos tomen, que se las cumpla. Esa es una recomendación muy respetuosa que le hacemos a los mandatarios. Muchas gracias al médico Joaquín Maestre, es un médico. Que tenga buen día y gracias por atender este llamado de Candela Viva. Sabemos que estaba usted en una conferencia con médicos a nivel local, departamental, nacional e internacional. La situación se torna difícil y preocupante. Muchas gracias, doctor Joaquín Maestre. Gracias a ustedes, Enrique. JJ, no, muchas personas no están aquí al interno y actuamos. Ya le voy a dar unos datos de un pequeño sondeo que hicimos mientras estábamos haciéndole la entrevista al médico Joaquín Maestre. Esto lo digo con toda la tranquilidad y toda la responsabilidad que significa ser un profesional de la verdad. Eso somos los periodistas. Es muy importante, disculpa Jota, es muy importante la credibilidad que tiene que tener el funcionario a la hora de decirle al ciudadano, aquella persona que no quiere, como dicen los niños, como dicen los pelados, copiar, la ignorancia es basta aquí. Oiga, esto se disparó, la gente no le cree a ciertos funcionarios. ¿Por qué? Bueno, ya eso le tocará al departamento, le tocará al municipio, ver. Pero la situación es caótica, esto se está disparando. Ayer era el 71%, ya en su momento nos dirán las autoridades de salud, ya no es el 71%, pero que sean ellas en su momento que nos digan qué es lo que está sucediendo. Yo, Enrique, hay cosas para analizar. Primero, restricciones en el día, pero libertad en la noche.
perdón, en el día no hay ningún control, pero en la noche se van a hacer los controles cuando aquí, como usted decía, aquí, por ejemplo, usted y yo estamos acostados a las 8:30 de la noche. Y le pongo otros casos. Mire, para los oyentes que me están preguntando quién es el ortopedista que se encuentra hospitalizado, intubado, es el doctor Milton Mejía, ortopedista de Valledupar, reconocido ampliamente en la ciudad. Y tengo tres casos que me reservo los nombres de pacientes que, lo que dijo el doctor, les dio COVID, Enrique, pero el desorden de estas mismas personas en Casacampo, parrandeando y gozando. ¿Por qué? Porque es que a la persona que le dio COVID fácilmente puede, es como si tuviera el virus en el cuerpo, Enrique, y fácilmente puede transmitir el virus. Así que a cuidarse, porque el tema está bastante delicado. Jota, permítame lo que le dije. Mire, mientras entrevistamos al doctor Joaquín Maestre, hicimos un sondeo a nivel de Facebook Live. ¿Está de acuerdo con las medidas implementadas por la alcaldía? Mire lo que dice la gente. Sí, un 52%, no un 48%. Esto es un empate técnico, ¿yo? Un empate técnico, como se dice. Ahí entonces habrá que ponerle el VAR. La gente, mire, está la gente dubitativa. Unos creen, están de acuerdo y otros no. Yo les digo de manera responsable, como nos dice siempre Aquilino Atencio, el líder de Valledupar, de los fundadores, dice, hey, es mejor quedarnos quietos, ¿qué vas a hacer a la calle? Y después de unos 7-8 días vamos a ver el impacto del desorden en Semana Santa, JJ, ¿vio? Claro, y esto está, mire, Enrique, lo de Bogotá es caótico, lo que está pasando. Mire, Valle del Cauca tiene el 100%, ¿vio?, de ocupación de camas UCI. Lo mismo está pasando en Antioquia. El gobernador y el alcalde están buscando nuevas camas UCI. Se cree que hoy llegan 80, ponen al servicio 80 nuevas camas UCI en Antioquia. Y las pacientes que están, porque no hay ni una en Santa Marta ni en Barranquilla. ¿Y a dónde están llegando? A Valledupar, que todavía tiene disponible aproximadamente como 35 camas, pero para COVID, porque para otras patologías existen todavía otras camas, Enrique. Don Jota, mire, ¿qué día registrábamos una fotografía que nos las mandó un amigo, Tony Crespo, cuando estaban pagando el subsidio a la tercera edad? Llena una esquina. Por Dios, vuelvo, insistimos. ¿Y dónde están las autoridades? ¿Dónde está el secretario de gobierno? Y es que eso no lo compaginan, no, o no se hablan, son enemigos. ¿Cómo así? O sea, no hay una estrategia de diálogo. Todos los funcionarios tienen que tener el mismo diálogo. ¿Por qué? Porque están en la misma administración. Entonces, ¿para qué hacen consejos de gobierno durante los lunes? El alcalde se está demorando de salir de uno o dos inservibles que tienen ahí. No les creen, no hacen nada. Ah, sabroso, el cheque al bolsillo. Y la gente hablando del alcalde por seguridad, por enfermedad, que no atienden. No todo lo puede resolver el señor alcalde, pero el alcalde, para eso se hizo elegir, que atese clavija y sin dolor. Más tarde lo van a clasificar como bueno o como malo. Y hace rato no tenemos un buen alcalde en Valledupar. 7:10. Él tiene casta, ¿no? Su señor abuelo fue un gran alcalde. 7:10. Una pausa y nos venimos para política, don JJ. Hoy sí, sí hay. Muy buenos días. Mi nombre es Gregoria Rosado. Desde Loma de Calenturas, en el barrio Álamos del Norte, yo escucho Candela Viva por la emisora Manantial de Vida, la emisora de Dios. Candela Viva, el programa número uno con el periodista Enrique Camargo Plata. Candela Viva. Candela Viva. A todos los prende. La candela, candela. Candela, 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 candela. La candela. Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa
Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. Son las 7 de la mañana, 10 minutos. Tenemos otro reporte de sintonía de Carlos Perpiñán, de Liliana Hernández, de Luis Fernando Castillo en Guaymaral, de Luis Eduardo López en el municipio de La Paz, Martina Ortiz, también está Tatiana Córdoba Uliana, de Carlos Omar Mendoza, de Gilberto Sarmiento, de Giovanni Charri, desde Zapatosa, Jesús Torres Torres, Marlin Michel, de Jesús Alberto, desde Barranquilla, de Elvita Ramírez y de Elizabeth Sequeda. Gracias por preferirnos. 7:12, don JJ Daza, política. Y la expectativa está del país político, está centrada en la audiencia de preclusión, en donde se decidirá si se archiva o no el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Hoy no se toma una decisión y eso está claro, pero hay expectativa. Sí, no, la decisión está por parte de la fiscalía, Enrique, de pedir. Ellos piden. La decisión la toma un juez. El juez, claro. Mire, la fiscalía pide preclusión, archiven el proceso, lo mismo que la procuraduría. La juez se tomará su tiempo y dirá sí o no. ¿Qué peso sobre esta joven? Es una mujer muy joven. Yo creo en los jóvenes. El mundo y el país es de los jóvenes. Y la decisión tiene que ser vertical y objetiva. Y como tenemos que ser objetivos, porque este programa lo ven uribistas y no uribistas, observé en Twitter un video de un buen abogado vallenato, no nació aquí, pero es vallenato igual que usted y que yo, porque los que vienen aquí somos vallenato, Hugo Mendoza Guerra, que hay muy buenos abogados penalistas y les menciono como 50, pero bueno, que lo puede usted foguear en cualquier parte. Y escuche lo que dice este buen abogado Hugo Mendoza Guerra, con el permiso de él, nos pudimos hablar bien temprano con él. El proceso penal que se sigue contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y en él las sesiones de audiencias para precluirle o no la investigación a propuesta de un fiscal delegado ante una juez de conocimiento de la ciudad de Bogotá, sin duda alguna es el escenario apropiado para dimensionar el régimen probatorio del sistema inquisitivo mixto versus el régimen probatorio de los sistemas acusatorios como el modelo que hoy nos rige, y para confrontar los esquemas mentales y las prácticas jurídicas teniendo como norte la prueba en los sistemas inquisitivos y lo que hoy se conoce como medios cognoscitivos y medios de conocimiento tomados de la gnoseología y de la teoría del conocimiento en el esquema del proceso penal acusatorio de la ley 906 del año 2004. Los invito a estar atento a ello. 7:13, por tercera vez ha sido citada a debate en la Asamblea del Departamento del Cesar la gerente Jacqueline Enríquez Hernández, la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López. Debe de responder por una serie de irregularidades y también los diputados quieren conocer el tema de las inversiones. Escuchemos al médico Jesús Suárez Moscote rápidamente, donde nos habla sobre este particular. Saludo especial JJ Daza y Enrique Camargo, directores de La Candela Viva. En efecto, el día de hoy, 6 de abril, a partir de las 8 de la mañana, vamos a realizar gran debate de control político al Hospital Rosario Pumarejo de López.
Enrique, mire, a las 8 de la mañana comienza. Aquí se va a conocer un tema muy importante, Enrique. Los 110 millones de pesos, un contrato a 31 días para la limpieza y las podas de un jardín en el Rosario Pumarejo de López. Cuando tenemos la, cuando tenemos las salas llenas de COVID, Enrique. Andrés Camargo nos escucha en Bogotá. Ese es nuestro secretario y el señor que nos maneja cámara. Está hace un mes en Bogotá. Vea, JJ. Eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. ¿Un contratico de jardín? No, hermano. El día que se metan de verdad con una lupa y que se metan expertos de la Contraloría con ganas de hacer las cosas y no torcerse, ya la gente no huye para Venezuela, ¿no? No. ¿Y para dónde se van a huir ahora? Enrique, no, aquí será para la sierra, la serranía del Perijá, pero allá lo que el problema es que allá tampoco hay nada que cultivar. Y no. eso está lleno de grupos alzados también en armas. ¿Será? Bueno, sí, señor. ¿Será que va? Ahora se excusa. Ya va tres veces. Vamos a ver si esto en unos minutos vamos a para ver si le hace la atención a la Asamblea del Cesar. Los está manejando, los metió en hamaca. Ella tiene peso y quien la está apoyando tiene peso específico. Y es un senador, sí, sí. José Alfredo Géneco o Didier Lobo. Ahí está, o están todos allí. No presta atención para que una persona se pare en la raya si tenga la fuerza de decir no voy y hacer lo que le viene en gana es porque la están apoyando gente fuerte. Eso desde allí. Hoy también hay un debate de control político en el Consejo de Bipar sobre seguridad. ¿Quiénes están invitados? El secretario de gobierno, comandante de la policía, el personero Silvio Cuello. Esta es una iniciativa de Cheche Orozco. La pregunta es, ¿esto está sobre diagnosticado? Otra vez la misma que esto, que robaron, que las estadísticas, ya el comandante de, no hay una cosa, las estadísticas acomodadas, la gente no denuncia. A usted le roban el celular y vaya a poner el denuncio, pierde dos días. No lo aceptan ni en el Caiba. Yo llevé una denuncia de una persona que me llamó, que le querían, venezolana, que le querían violar a una de sus niñas, 11 añitos, y tenía que arrendar su bebé para salir a pedir limosna. Nos hizo la denuncia y fuimos al Caiba, y para entrar fue todo un proceso, no había quien atendiera. Le dimos el teléfono de la persona, llamaron a la persona, ni más. No hay prevención, como hace falta la doctora Vidal. Lucy Vidal, hombre, se hace falta. Enrique. Señores, aquí lo que hay que tener es más inteligencia. ¿Dónde está la inteligencia de las autoridades? Aquí hay que tener más tecnología, más cámaras. Esto y gente comprometida. No vamos a decir que la policía no está comprometida. Sí está comprometida. Lo que pasa es que son muy pocos y una persona no puede trabajar 12, 14 horas al día. Esa gente, ¿a qué hora duerme? ¿A qué hora atiende? Andan malhumorados y de aquí para allá con unas motos que a las dos cuadras, ¿sabe usted que es la moto de la policía? Entonces, entregaron nuevas motos, pero se necesita tecnología. Cheche Orozco, qué pena, qué bueno, pero aquí lo que se necesita es tener tecnología. ¿Tiene más información? Donde no hay tecnología, Enrique, es en el departamento de La Guajira. Ayer, tres hombres armados ingresaron a un taller y secuestraron al primo hermano del exgobernador del departamento de La Guajira, José Francisco Kiko Gómez. Fue secuestrado entonces Luis Rafael Gómez Gómez. Si alguna persona, por si acaso, ¿no?, ha visto pasar los vehículos, porque el vehículo donde se lo llevaron fue dejado abandonado. Luis Rafael Gómez Gómez puede dar información al 147 del Gaula o a este teléfono, al 313-297-0675. Peligroso, puede estar en Venezuela. 721 minutos, 721 minutos. Le voy a tirar unos datos aquí precisos, don JJ, y apúntelo y espere si nos equivocamos.
Todo indica que una vez llegue la terna del Sena a manos del señor gobernador Luis Alberto Monsalvo, no se dudará un segundo en escoger a Jesús Namen, quien está en la terna. Espera y verá. Y le digo por qué. APE está tranquilo. A quien despacharon bien y al que despachan bien no pide ñapa. Ya le dieron, entre otros cargos, tiene muchos, la Defensoría del Pueblo. Usted sabe que el que está en la Defensoría del Pueblo, ese sí es ese del resorte de la familia de APE. Sí, fue nombrado José Rafael Hernández Peñaranda. Sí, señor. Nombrado, aquí tengo yo el decreto, el 403. El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, que no es nada de usted, ¿no? Señor Carlos Camargo. Nombró Carlos Camargo Asís. Ese es el Defensor del Pueblo a nivel nacional. Y nombró a José Rafael Hernández Peñaranda mediante el decreto 403 en titularidad, porque usted sabe que estaba no estaba en propiedad este cargo directivo aquí en el departamento del Cesar. Continúo con el tema. Entonces, el Sena, Jesús Namen. Los demás quedan descabezados porque uno es de Sergio Araújo y en el gobierno departamental no lo quieren ver ni en pintura, aunque se están haciendo unos puentes. Yo se los dije, los políticos se insultan y luego están bien, ¿oyó? Ya APE con el señor Mena está despachado y él tiene una subdirección. Y Corpo Cesar, la dirección de Corpo Cesar, que la elección es a finales del presente mes, le van a dar contentillo a Caleb Villalobos. Pesa Caleb Villalobos. ¿A quién tiene él en el ministerio, en el gobierno nacional? Averígüelo Vargas. Y a Sergio Araújo. Eso lo dijo en la reciente visita que tuvo aquí el ministro. ¿Sí se acuerda? Sí, señor. Bueno, continuamos con más información política. El senador de la República, Didier Lobo, pide la militarización de la serranía del Perijá. Y la pregunta es, ajá, ¿y qué se hicieron los militares que estaban en el batallón Loma Seca, no es? Loma Seca. Loma Seca. Señores, pregunten. O el Cesar no es Colombia, todos están para el Cauca. Ya en el Cauca les pegan. En la serranía del Perijá lo respetan. Ahí se vive una tranquilidad, don Jota, en la serranía del Perijá. La gente está trabajando, la gente está sembrando, pero sí se necesita, además de las obras de las vías, que haya la presencia del Estado, que haya conectividad para que la gente produzca. Porque es que la gente en Codazzi, en San Diego, en La Paz, en Manaure y en Valledupar, se pierde. Los pelados inmediatamente cogen el parque y yo no sé por qué se les da, en vez de estudiar, por hacer cosas malas. ¿Tienes más información o me vengo? Aquí tengo una información para que vea usted cómo son las cosas, Enrique. El gobierno sigue dando contentillos. El señor Molano lo nombraron hace poco y ya consiguió para sus amigos. Por eso que es que a uno se molesta cuando lo llaman de Bogotá. Te voy a llevar al viceministro para que me le hagas una entrevista. Resulta que le acaba de conseguir a sus amigos un contrato, presupuesto oficial de 898 millones 400 mil pesos a sus amigos, doctor, para un plan de medios. Así de sencillo. Entonces, a usted lo llaman de allá, que por favor, va la viceministra para que me le haga una entrevista. Y resulta que para los medios de la región nunca hay un peso. Toda la plata queda en los operadores de la capital del país. Así es, don JJ. Expectativa también en Pueblo Bello, único municipio en la Sierra Nevada. Están comprados cohetes, pero de lado y lado, ¿yo? De un lado los de DD, que son la gente de Ape Cuello, y de otro los de Saúl Mindiola, que son los indígenas, y otros que se resintieron con DD por embustero. ¿Cuál es la decisión? La tomará el Tribunal Administrativo, la tomará Huechá en su momento. Creo que es un juez, un magistrado probo, y que la justicia diga la última palabra. Lo cierto es que si el señor Danilo Duque Barón se queda en el cargo,
debe recomponer su andar. Hay hechos notorios. Usted no puede, y eso se ve, la buena y la mala situación. Y la gente de Pueblo Bello sí que copia, sí que ve. Es que usted no puede demostrar el crecimiento económico de un momento a otro. Ah, ya vale que se haya ganado el baloto ese que cayó aquí en el César, o haya logrado algo con Supergiro, con los chances de Supergiro, ¿no? No, si solo pagan mucho, Enrique. Si pagan, yo he visto personas que se les mejora la situación con un buen chance, que le cogen y pagan deudas y otra cosa. Lo cierto es que debe de encauzar su andar para la administración. Como le dije ayer, lo está en la mira de la Procuraduría y la Fiscalía, porque denuncias sí van. Es difícil mantener contento a todo un pueblo, en especial a un pueblo como Pueblo Bello, donde hay muchos matices. Están los afros, los indígenas, están los colonos, hay de todo allí, hay de todo, y es un descontento generalizado. Sí tiene unas cosas muy buenas el señor Dede, pero a Pueblo Bello le dicen el purgatorio. ¿Sabes por qué? En 23 años, si no me equivoco, la mayoría de los alcaldes han sido condenados. 7:27 minutos, don J. La gente a hacer tipo de proselitismo, ya todo tipo de proselitismo, Enrique, cuando se acercan las elecciones para Cámara y Senado. Por ejemplo, vea, estaba perdida desde hace rato Imelda Daza. Ya comenzó a escribir y a enviarle mensajes a sus amigos. En esta oportunidad, Trina, el pacto histórico de Valledupar es un acuerdo entre ciudadanos de este municipio que le apuestan a la paz, al buen vivir, a la convivencia y a la transparencia. Así van saliendo, Enrique, poco a poco para... ¿Tienen derecho? No, todos, todos, claro, aquí todo el que se sienta con voto que aspire. Oiga, siguen los incendios, hombre, en los cerros que están ahí después de Hurtado, ahí por el Esiomo y de ahí para arriba. Estos son manos criminales, a mí no me vengan con cuento. Aquí hay un pirómano metiéndole a cuanto lote hay, candela, y ay, que esperan que no lo capturan, y la gente lo ve, pero la gente aquí ya les da miedo, no sé qué está pasando. Mire las imágenes, apagan, tienen al cuerpo de bomberos de aquí para allá y de allá para acá, hombres que trabajan, que merecen un contrato y el sueldo porque se han trabajado. La defensa civil, hoy es el día de la defensa civil, ¿oyó? La defensa civil en nuestro país empezó por allá en 1875, cuando hubo como una especie de terremoto en norte de Santander. Un saludo para todos ellos, esos son unos verdaderos héroes. Estamos saludando a esta hora de la mañana también a Nicolás Moré. Enrique es director del Hospital Eduardo Arredondo Daza y de la Secretaría de Salud del departamento. Para irnos, vamos entonces, como usted saludó a Nicolás Moré, yo voy a saludar a Nicolás Maestre Cuello Batey. Ese sí va a ser el día que Los Venados sea alcalde, ese sí va a ser el alcalde de Los Venados. Sea municipio. Sí, que sea municipio, se me fue allí. Porque es un hombre serio, es un hombre honesto. Para denunciar está ahí. 7:30 minutos, nos vamos, Duván. Todo por hoy, muchas gracias. Nos reencontramos mañana, Dios mediante. A cuidarse la gente, Enrique, del COVID. Mire, ayer hubo 448, no me gusta este número. ¿Por qué? Porque el 448 es el número de los muertos. La candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La candela viva y la candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección: Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela.